Hola, ¿qué tal amigos de Zona Backline? Bienvenidos a una emisión más de su programa preferido de YouTube, entrevistas y mucho más. Mi querido Rix, ¿con quién estamos hoy? Estamos con Wet Buffalo. Wet Buffalo, ¿por qué? Que tengo que decir que me remontó a mi infancia, ¿no? Acordarme de los picapiedras. Sí, búfalos mojados, todo esto, que tú te sentías uno de esos búfalos mojados, exacto, ¿no? Exacto. Nos vamos a la tarea de investigar siempre, ¿no? Vamos a ir en Google Wet Buffalo, ya vemos. Ya, la estuvimos hace rato, ¿no? El grito de guerra. La pregunta de cajón, ¿quién es Wet Buffalo? ¿Cómo? ¿Quién es Wet Buffalo? La pregunta de cajón. Bueno, Wet Buffalo es un proyecto que nace con la intención de empezar a hacer música que nosotros queríamos escuchar y que habíamos notado que se estaba perdiendo, ¿no? Es como un rock clásico, más, un rock más tradicional, y que no nos gusta definirlo como en algún género o subgénero. Nosotros decimos que hacemos ruido, específicamente. Esa es la definición que nosotros le damos a Wet Buffalo. Ya, yeah, pero ¿cómo llegaron a ponerle Wet Buffalo? ¿Fue por eso, por los picapiedras o algo así? ¿O qué? ¿Cuál es la historia de fondo detrás del nombre? Porque es algo curioso. En realidad estábamos buscando como varios nombres, ¿no? Entonces, de repente fue como, ¿y si le ponemos Buffalo? Ok. ¿Y si le ponemos Wet Buffalo? Ah, sí, como los picapiedras. O sea, fue como una mezcla de todo. O sea, en realidad no hay como un significado más a fondo de Wet Buffalo. Sí es el tema de los picapiedra. Asociamos la palabra búfalo porque el animal como tal pues es un animal fuerte y todo, y impone. De ahí el nombre de búfalo. Pero quisimos ponerle un adjetivo más, un calificativo, y en este caso resultó el Wet Buffalo. Y luego lo primero que pensamos, ¿no?, fue... O sea, es por gusto, ¿no? Porque late sí. El nombre. Y a mí también me late el nombre, ¿sí? Suena chingón, suena pro. Ya hablábamos de que no tienen un genocito de esta onda, que les gusta hacer más como un rock clasicón. ¿Y qué está haciendo ahorita Wet Buffalo? Ya tiene un disco grabado, se está grabando. Cuéntenle a la banda. Bueno, ahorita ya terminamos de grabar nuestro demo, apenas estamos ahí en la maquila. Y principalmente lo que estamos haciendo ahorita son puras tocadas, ¿no? Ya nos presentamos en el Atlántico, en el Doberman. Ayer estuvimos en Tlalnepantla en el... ¿Cómo se llama? Monster Rock. Yeah. Y al rato vamos a estar en Cosa Nostra y bueno... ¿Al ratito? Usted está viajando en el tiempo, porque esto lo está viendo un mes después. Perdón. Ah, maldita sea. Pero bueno, tocaron ahí, ¿no? De todo. Exactamente, ¿no? Y de hecho, ya se vienen otras por Villacuapa, vamos a estar por Villacuapa más o menos. ¿Por dónde más? Cartel lleno, ¿eh? Cartel lleno para ustedes, güey. Sí, bueno, la idea que nos propusimos era terminar el año tocando, y afortunadamente nos salió chamba para tocar de aquí lo que resta del año, todos los fines de semana, que son todavía como cuatro o cinco fines de semana tenemos por ahí eventos. Qué chingón, la neta. Cuéntenos un poquito, ¿cómo ha aceptado la banda la esencia de Wet Buffalo? ¿Cómo han visto a la banda con sus canciones, con la banda en sí? Porque los tres se ven que traen el mero desmadre, son como que muy unidos, y obviamente eso se refleja en el escenario. Pues mira, ayer tuvimos la oportunidad, como decían, de estar en Tlalnepantla, que es una zona muy rockera de aquí, de la zona conurbada del DF, y ayer que pues íbamos totalmente de visita, porque normalmente hemos tocado en lugares donde invitamos a nuestros amigos, va la gente que ya se hizo fan, ya le dio me gusta ahí a la página... Pero ayer tocamos en un ambiente totalmente nuevo para nosotros. Y la verdad que yo considero que Tlalnepantla hasta ahora para nosotros ha sido el mejor evento, porque la gente lo disfrutó, cantaron con nosotros. Ahí en el show de la banda tratamos de involucrar mucho al público, lo hacemos muy dinámico. Entonces ayer me sorprendió la respuesta de la gente que no conocía nuestras canciones, que era la primera vez que pisábamos Tlalnepantla. Cantó con nosotros varias de ellas y pues nos fuimos, la verdad, con un muy, muy, muy buen sabor de boca. No, qué chingón. Aparte, cuando la banda empieza a cantar tus rolas y todo esto, es como que se regresa todo lo que has hecho, todo el trabajo lo ves ahí impregnado, todo ese esfuerzo, porque está cabrón tener una banda y hacer todo esto. Así es, de hecho. Sí, lo sabremos. Cuéntanos un poquito de este EP que terminaron de grabar, cuántas rolas tiene ahí para la banda, un poquito una idea, ¿no? Son cinco rolas las que grabamos, como ya lo habíamos platicado, Distancias es como el sencillo. Se grabó en un estudio de la del Valle con Tony Amodio, y un saludo al buen Tony.
nos ayudó a toda la parte de la grabación, la mezcla, etcétera, etcétera. Y pues ya digo, ahorita estamos terminando de masterizar, ya para que nos lo entreguen y pues como dice Fabio, ya empezar a distribuirlo por todos lados. Claro que sí, a darle con el disquito, ¿no? Cuatro rolas. ¿Cuatro rolas? Cuatro rolas. Ya te quitaron una. ¿Cuánto tiempo ya lleva Wet Buffalo dándole a esto de la música? 4 meses. Pues mira, en sí todos somos músicos ya de tiempo, hemos tocado en otras bandas y en este año nos juntamos a hacer ruido, literal era la palabra que ocupábamos, no ensayar, sino hacer ruido. De ahí viene el nombre de una de nuestras canciones, de ahí viene mucho incluso el como el lema de la banda, ¿no? Nosotros, la idea empezó a principios de año, pero se formalizó en agosto. El 1 de agosto empezamos a ensayar formalmente y pues de agosto a noviembre, diciembre, pues ya salió disco, ya salieron por ahí un par de entrevistas de radio que ya tuvimos, ya nos salieron tocadas y guardamos Zona Backline para terminar el año. No, qué chingón, pero qué malo que lo guardaron porque hay una dinámica, siempre lo hacemos sufrir un poquito. Exacto. A todos. Clásica dinámica y literalmente banda. Es que muchas bandas, no, que seguro les han de decir antes de la entrevista que van a hacer. Dijeron, no nos dijeron. No, se les dice nada. Sí, hay muchas bandas que no, es que digan porque la imagen y la chingada, pero no. O el mamón, Rix, por favor. Y qué bueno que no les preocupa la imagen. Porque sí, esta exacto. Dinámica. Mira, esta dinámica se llama Es de Amigos. Vamos a ver qué tanto se conocen entre ustedes tres. ¿Podrían decir que son amigos así ya de mucho tiempo? Sí, algo. Ok, entonces ya. Sí, algo. Ese pues como de puta madre. Pregunta. Bueno, les vamos a hacer una pregunta a cada uno sobre alguno compañero de ustedes. Y si no la responden bien, si se equivocan, el compañero al que te acercas que se le preguntó, le va a poder pintar a ustedes la cara con este plumón. Ah, caray, ¿ah? Estabas preparado. Ya estaba preparado, viejo. Y no les digo de dónde lo saqué. Su pantalón no tiene bolsas, no es tiene impresionante. Bolsas, de hecho, es nada más pintura, güey. No, entonces, este plumón es de aceite, está cabrón que se quite. No, no es cierto, es de agua. Es de agua, se quita muy fácil. Esperemos, porque nunca lo hemos usado en piel. Exacto. No, sí, de hecho es la primera banda que va a estrenar el plumón. No, pero ya hicimos pruebas en la cara de Ricardo alguna vez, creo. Pero estaba muy pedo. Estaba muy pedo. Entonces, la vez pasada, hace como 3 sesiones, hicimos esta misma dinámica. Pero los integrantes, no recuerdo, ¿qué banda era, Rix? ¿Me recuerdas? ¡Pip! No sé, no me acuerdo, güey. Bueno, la banda sí eran muy amigos y la neta es la primera vez que se van sin pintar, güey. O sea, sí se sabían todas las preguntas y eso que algunas son medio complicadas. Yo voy a decir rayadísimo. Entonces, de todos modos, aquí creo que sí hay agua en el baño, Rix. No, güey. Ahorita además, cuando salió así. Gatorade, güey. Vaya. Bueno, entonces, ¿le entran, güey, Búfalo? Entramos. Adelante, dale, dale. Entonces, mi querido Rix, empieza tú, por favor. ¿Tu nombre? Adrián. Adrián. Ángel. A ver, Adrián, ¿de qué número calza Ángel? Sin albur o con albur. Bueno, sin intimidades, ¿no? No sé, como 7 y medio. No, creo, Sí, hasta yo iba a decir. Del 10, güey. Del 10. Ahí corroboras, Rix, que dice 10. Más o menos. Es que calzo del 7 y medio, pero normalmente los tenis los ocupo del 8. Ahí está, entonces perdió, ¿no? O sea, pero es que dijo 7 y medio, ¿y tu número es 7 y medio? Sí, mi número es 7 y medio. Entonces sí le atinó, güey, sí le atinó, cabrón. Este plumón no quiere ser utilizado pues por nadie. 7 y medio. Apúntele bien, camarógrafo. Apúntele, ahí no hay camarógrafo, pero nosotros corroboramos que sí dice 7 y medio. ¿Cómo ves, Rix? No, totalmente ganó. ¿Ganó? Sí, ¿no? Ok, está bien. Ángel, ¿tu nombre, hermano? Fabián. Nombre de la mamá de Fabián. Pero. No, la agarró, hermano. Tu cara fue como. ¿No? ¿No? ¿Qué? Quiero que me rollen aquí. ¿No? No, creo que ese es uno. Lo puedo intentar. Inténtalo. Ah, sí, tienes 2 hermanas. ¿Te acuerdas de mis hermanas? O sea, no, es un buen amigo, ¿no? Porque le dan dos bandas. Que le dan me gusta a todo. Le dan a todo, no sé, ¿Samantha? No. ¿La otra cómo se llama? No, nada que ver. Agítalo, hermano, tantito así porque luego no sale. Gente, no se preocupe, se ve muy violento el plumón. Tenemos que tocar al rato. Pero sí se quita con agua, no se preocupen. Ahí está dibujando unas bellas chapitas. Ah, sí. Unas chapitas. Rollo, ahí está, un lunar.
un lunar ahí hacia la cámara, hermano, por favor, a la otra cámara, ahí está. A la madre, no, 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 sí, se quita eso, güey, ¿seguro? Sí, 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 ya me pinté, güey. Ok, hermano, muy bien, ya, por favor, vez, por fin, por fin, que sí, Guadalupe Mancera. Guadalupe Mancera, tu nombre. Vamos a la venganza, ¿no? Vamos a la venganza. ¿Tu nombre? Fabián. Eres malísimo para los nombres, ¿verdad? Fabián, ¿cuántos años lleva en la música? Ángel. Ya se pintó el hermano. Sí, sí. ¿O desde qué edad empezó en la música? Más fácil. Lo mismo. Yo que sepa estuve en... comerciales con el Vive. Desde 14 años. ¿14, 13? 14, 10. Yeah, yeah. Mira, lo bonito de esto. Y así fue, Búfalo se deshizo. Lo bonito de esto, Rix, es que aunque sea verdad, tú puedes decir que no, si lo quieres. Sí, a huevo, a huevo, sí, exacto. ¿A qué edad fue, hermano? Sí. Mi mamá metió a clases de piano a los 5 años. A los 5, cabrón. Ahí está, cámara. Es que hoy nos abandonaron los camarógrafos, exacto, pero estamos Rix y yo, ahorita se va a ver ahí. Raspa. A ver, carajo. ¿Qué es? Está, es un por ciento, ¿no? Sí. Es como el porcentaje. Que bien, la amistad ya tiene ya. Y la última, ¿falta uno? Sí, ¿verdad? Falta una. De él le preguntamos una de ajá. No. No, de Ángel. Él preguntó de mí. No, de él. Tenemos mala memoria. La droga. Sí, güey. A ver, hay que ver el video. ¿Ya respondieron? Falto de aquí hacia allá, ¿no? Ah, sí, sí, cierto. Patrick, la última. Pero ¿para quién va la pregunta? ¿Para Ángel? Para Adrián, Adrián no lo hemos preguntado. Sí, cierto. Ajá. El número, güey. Ah, sí, el número. Pero nada, o sea, nada de él no hemos preguntado. Ah, sí, cierto. Ya, ya, sí, ya. Entonces le preguntamos a... ¿A él, de él o a él, de él? O sea, hay que preguntarle a él, de él. Ajá. Ok. A ver. Una está muy chesa, ¿no? Porque se la sepa. ¿El nombre de su secundaria? ¿Cuál era? Espérate, tengo más tiempo. Vamos a hacerlo más fácil. ¿A qué años se conocieron? ¿A cuántos años? ¿Iban en la prepa? No, no, no. Si se equivocan, ese ya perdió. Sí. Pues... Cuatro. Ah, ok, ok. Sí. Ok, entonces bájala de pechito, a ver, Fernando. ¿Me la estás aventando? ¡Ah, huevo! ¡Chupa! ¿Qué colapsis es esto, cabrón? Píntalo, güey. Píntalo, güey. No sabes, píntalo. Sí, sí, no, sí, que lo pinte, que lo pinte. La vez pasada, pintaron a Ricardo. Entonces, pues sí, creo que sí. Sí, tengo que dejarme. Tengo píntalo, que por favor, el comento. ¿Qué me recomiendo? Lo que quieras. Igual es que es un porcentaje igual más grande. Así porcentaje. En la frente, viejo. Pero es que en realidad no sé qué. Güey, eres Krillin. Como Krillin, güey. Krillin, güey. ¿Qué es, Rick? ¿Me puedes explicar qué es esto? Es una constelación, güey, la de Andrómeda. Es una de seis. Un fuerte aplauso para mí, Búfalo. Rifado, güey, Búfalo. Ahora siento lo que tú sentiste. Es horrible, güey. Sí. Era una banda de Sky, eran 8 contra 1. Eso sí, güey, Búfalo. Muy chido por entrar en el desmadre, neta. Pero ahora sí nos vamos con sus musicales que se van a aventar, güey, Búfalo. Perfecto. Bueno, les vamos a quedarnos con el video de que grabamos aquí con nuestros amigos de Zona Backline, Fer y Rix. Yeah. Y pues esto es lo que será el primer corte del disco, que se llama Distancias. Es la rola se llama Distancias, el disco se llama Hacemos Ruido. Ok, muy bien, entonces vamos a dejar que se preparen y nos vamos al musical de Web Buffalo. Un fuerte aplauso para ellos. Y mi pintada. No voy a ver. Hola, somos Web Buffalo. Esto es Distancias y estás en Zona Backline. We'll be right back.
estás tan cerca de mí. Amigos, ya acabamos de escuchar a Wet Buffalo. Un fuerte aplauso para ellos. Qué raro, ¿no? En el musical no estaban pintados y ahorita ya siguen pintados. O sea, es que nos volvimos a pintar exactamente. Bastantes buenos efectos de los amigos Blackline. No se dé cuenta de eso. Muy chingón Wet Buffalo, muy muy perrón su sonido. A mí en lo personal me late un chingo como estar jameando con el sonido, con la banda. Y ustedes traen todo eso, la neta, llamear, desahogarse, tirar todo el sudor, tirar toda la onda en el escenario. A veces hacer lo que quieras, ¿no? Porque digo, sus rolas creo que dan para alocarte y hasta hacer otro pinche compás, güey, regresarte, alentar, o sea, lo que quieras, güey. Eso es lo que me late con ustedes, la neta. Gracias. Muy chingón. Somos una banda, nos dicen por ahí que somos una banda muy de en vivo. Porque sí, digo, en el disco pues está grabado muy simple, pero en vivo es un rollo vernos, ¿eh? Sí, claro, ¿no? Yo los compararía un poco como la manera que dice que compone el maestro Fito Páez, un poco caóticos, ¿no? Así, esta onda caótica también que traen en vivo, muy chido. Qué bonito. Gracias. Ahí también para que la banda los tope, los siguen en sus redes sociales, ¿qué cuáles son? En Twitter estamos como @somoswetbuffalo y en Facebook búsquenos como Wet Buffalo, es con W y dos Fs, Wet Buffalo. De todos modos, aquí está apareciendo toda la información, los links, y bueno, de fondo ahí siguen escuchando unas rolitas. ¿Para cuándo está el disco más o menos, chavos? En semana y media está ya digital, o sea, okay. Si gustan, alguien quiere un disco con nosotros, se los regalamos. Tiene que hacer el sonido de un búfalo. Y nada más con eso. Y esperamos que para enero estén ya físicos para también andarlos rolando nuestros toquines. Ahí vamos a llevar toda la mercancía de Wet Buffalo. Yo los quiero ir a ver en vivo, güey, para cuando se presente hacer. Y llevar sus cuernos, sí, ¿no? A huevo. Parte de. A huevo. Esperemos que cuando tengan el disco regresen, ¿no? Para la banda, claro, sí. Y todo eso. De todos modos, ahí estén pendientes en las redes sociales, una backline, porque vamos a estar posteando todos los toquines de Wet Buffalo. Hay noticias de ellos también. ¿Y qué tienen que hacer si quieren aparecer aquí, Rex? Simplemente venir a pintarse. Mandarnos un correo, es quien se la mula de 6. Mandamos un correo al que es zonabackline@gmail.com o por el Facebook, ahí facebook.com/zonabackline. Aquí está apareciendo también, o en la página oficial www.zonabackline.com, en donde ya va a estar la sesión también ahí en la página principal de Wet Buffalo. Vayan a checar ahorita mismo, ahí va a encontrar todas las sesiones, que ya son 60 y tantas sesiones, ¿no, Rix? 68 antes de llegar al número mejor. Número del amor. Exacto. Esa va a ser la buena. Sí, vamos a grabar un video con unas mujeres. Sí. Que dicen las Wonderbra. Las Wonderbra. Bueno, pues Buffalo, muchas gracias. Toda la suerte del mundo, chavos. Toquen chingón y sigan siendo así de caóticos. Ahí estuvo la entrevista en Zona Buffalo. Hasta la próxima. Yeah.